a la conclusión a la misma piedra. Entonces, donde dice mi papá, mire, la piedra no es que se haga, que la hayan movido, sino que ella solo ha venido recogiendo su trayecto. Hace más de saber de cuántos años estaba hasta allá arriba y se me fue a conectar. Vinieron temporales, han venido recogiendo y cada recogido es una historia que deja ella. Antes del Mitch, que fue en el 88, 89, estaba aquí. Sí. De ahí la rodaron, así que se rodó, más que todo el agua que bajó, la rodó allí, ahí está donde está. No porque ella estaba allí, ¿ves? En lo que yo estaba, allá que estaba ella. Bueno, cuando estuvo allí, tenía la gente entre nación de varias comunidades, de varios pueblos, a una petición. Le traían ramos, le traían flores, le traían misas y a ver qué más. Pero era ella ya. Pero de allí, hoy está olvidada. Solo es la historia que está ahorita. Está insignificante porque está allí, no porque es más así. Ahí está enterrada. La vez pasada vinieron otro grupo a quererla subir. ¿Y sabes qué fue después? Bueno, subieron con unas palancas así para mover. ¿Y qué pasó? Empezó a brotar agua y ya no pudieron sacarla. Sí, es que a los dos días, pum, se trancó el agua, o así. Mira, entonces, pero sí tienen su recorrido bastante, bastante importante. La hora de lo que dijeron ellas, que sí, es cierto, ella es una piedra viva. ¿Por qué es piedra viva? Porque ella dice que cuando vinieron los españoles, está un cacique aquí, que no dejaba de que entraran a las tierras. Entonces, pues, ella es una reina, es una princesa. Ella era un cacique. Entonces, cuando ellos quisieron invadir nuestro territorio, ella mejor lo que dijo, que es que la taparan viva. Y por lo que es viva. Ya cuando me fueron a ver, ya no era humana, ya era una piedra. Y ahí empezó la historia, a recorrer. Y ya se va a recorrer. O sea que ella significa mucho. Sí. Y después fue lo que descubrieron los dos niños. El niño Paz y el niño Paz. Hola. Bien, ahí te va. Vaya. Fueron dos niños que se descubrieron. Fue el niño Paz y el niño Paz. Así estamos en la historia. Es muy importante. Y por eso ella es viva. Y las historias que aquí contamos, sí son bien delicadas para grabarlas. Bueno, ¿nadie graba en el tú? Solo pueden ver las fotos, pero grabarlas y si alguien, no, sí. Si alguien las ha grabado, pues que sea solo para ella, sí. Como un regalo, pero no se puede sacar en Facebook, no se puede sacar en internet, porque no queremos que vayan a hacer daño a... Porque sí, han venido personas hasta de las Naciones Unidas, han querido venir a profanar la piedra y han querido moverla, han querido llevarla al museo, han querido ponerle cemento. Y es una lucha bien dura la que hemos tenido, porque ahora logramos detener con la piedra que no se profane, porque la alcaldía quiso venir a ponerle cemento y entonces logramos porque ya teníamos la ordenanza, pero de lo contrario ya no la tuviéramos. Buenos días. Yo creo que sí iba a ser una como sí, la querían poner en una como en una jaula, la querían poner. No. Y entonces Pero me llama la atención que el lugar donde ha estado la piedra, donde estuvo la piedra durante años, todavía tiene la forma. Es que ha pasado años, porque yo crecí aquí también. Uh-huh. Sí, fuimos vecinas con ella y mi mamá me llevaba a traer leña. Y aquí pasábamos y decía mi mamá, espérate que le voy a poner un ratito la carga a la piedra para que me ayude. Y mi mamá ponía mi abuelita ponía la piedra, la leña en la piedra. Mi mamá ponía la leña en la piedra. Y ahí descansábamos y después volvíamos a tomar camino. Y como era mi mamá, daba cosas. Sí. No de gran valor. Pero la vez pasada dice don Toño no, él era bueno en los pies. Dice que venía una mañana. Era a las 5 metros de Omar y también era jornalero. Y bien, mirando aquí, se que bien blanca, ¿eh? Pero así, la gran placota de aquí, el carapacho. Ay, no sé qué dijo. Y esto, pero así las tenanzas. Lo agarraron, no, pues como no lo quiso bajar, él cuando tomó paso de esa grada a la otra, ya no pudo caminar bien. Ya caminó así. Y así camina hasta el día de hoy. O sea que ella, como es viva, da cosas, pero no todas. No, y depende de las energías que hay. Las malas intenciones y todo. Como puede dar, como puede quitar también. Marco, este es su bolsito. Uh-huh.